Off.mx. Fecha límite 30 de junio de 2023. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. GuanatosFM.net. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net. Hola amigos, buenas tardes, mi nombre es Héctor Serrano y estamos aquí en Guanatos FM, este miércoles 31 de octubre. Mucha gente dice que el programa es grabado, pero no es grabado, estamos totalmente en vivo. No es cierto. Estamos aquí, vamos a tener gente de teatro de la Ciudad de México, quédense con nosotros y bueno, de una vez entramos, están ellos vía Zoom y damos la bienvenida a... Se sacaron de onda, ¿ah? 31. No lo esperábamos. Dijeron, dejamos el tiempo, ¿qué onda? ¿Cómo están, chavos? Muy bien, muy bien, gracias. Gracias por... Uno de ellos es Aarón Maldonado, quien es actor. ¿Quién es Aarón? Yo soy Aarón Maldonado. ¿Cómo estás, Aarón? Muy bien, muchas gracias por la invitación a tu programa. ¿Y con quién estás? Hola, yo soy Javi Balí. Hola, ¿cómo estás, Javi? Bien, gracias. Actores de la Ciudad de México y que tienen una obra de teatro. Platíquenos un poquito, preséntense ustedes, tenemos tiempo. Den una breve introducción al público. ¿Gusta comenzar, maestro? ¿Usted? Ah, ¿Es su maestro? Mi nombre es Aarón Maldonado, soy actor de teatro musical aquí en la Ciudad de México. Actualmente estamos en temporada en obras como La Bella y la Bestia. Acabamos de terminar una temporada de Alicia en el País de las Maravillas, en el Centro Cultural Roldán Sandoval, y ahí justamente conocí al maestro Javi Balí. Así es. Perdón que te interrumpa, sí, hace años fui con el centro de Fred Roldán, así es. Que acaba de fallecer, ¿no? Así es. Era un superactor, sí, y se enfocaba mucho precisamente a obras infantiles. Estaba ahí por, ayúdame un poquito, por San Ángel, ¿no? No, está en la Colonia Escandón. Es lo que yo decía. Oye, y dejó legado Fred Roldán con las obras musicales para niños, ¿no? Sí, la verdad es de que creó muchísimos personajes. El más obviamente importante fue Pinocho, que incluso marcó a muchísimas generaciones. Fue el Pinocho de México. Y creo que el legado más importante es el seguir haciendo teatro, el buscar esto como una vocación honesta y que pueda conectar con las demás personas, transmitir un mensaje de amor y de comunicación. Y sobre todo, sí, como dices, creo que el legado es el teatro infantil en nosotros, al menos que justamente nos dedicamos al teatro infantil. ¿Ustedes les tocó trabajar con Fred? Sí. Platíquenos un poquito qué experiencia tienen con él, cómo... Yo fui a sus obras cuando era niño y luego lo conocí a los 16 años, tomé cursos de verano con él y después me tuve el privilegio de que me invitara a trabajar en sus obras infantiles y eso ya tiene un poquito más de 10 años. Es un tipo que amaba el teatro, ¿eh? Muchísimo, su casa era un teatro. Sí, exactamente. Pero bueno, ustedes esta obra la están presentando ahí en una de los recintos de Fred Roldán, ¿no? No, ahorita lo que venimos a promocionar es justamente un taller de teatro musical llamado El Príncipe Feliz, y es una obra que escribió la música la maestra Mariana L. Torres, que también es de la compañía de Fred Roldán, y las letras son del mismísimo maestro Fred Roldán. Uh-huh. Entonces, lo que venimos es invitar a la gente que pues se una al taller de teatro musical, a los que están acá por la Ciudad de México, y creemos juntos este proyecto que pues sí es del maestro, ¿verdad? Sí. Muy bien. Creo que es importante, como dijeron, hacer que el legado nunca muera, y él tiene más de 10 musicales seguramente, entonces pues creo que es importante que sigan vivos.
Muy bien, muy bien. Y a ver, denos detalles de este taller. ¿Le llaman taller? ¿Es un curso? Se puede decir que es un curso. Sí, es un curso más tallereado porque un curso al final creo que es como te van a enseñar nada más la teoría, pero aquí es más la práctica. Directamente vamos a tener lunes y miércoles de 7 a 9 p.m. clases de canto, de teatro y de baile con diferentes maestros. Lunes y miércoles, y los dos están participando. Así es. ¿Cómo en una época en que la tecnología rebasa al ser humano y todo cambia, cómo perciben que el público toma esto de, digo, para mí te acerca más a las emociones y al ser humano el teatro, ¿no? Pero ¿qué sienten ustedes del público? Pues yo creo que pues fue tanto el encierro que la gente sí, pues enloquecidamente salió a buscar distracciones y las volvió a encontrar en todo lo que había, los centros comerciales, los cines, los parques de diversiones, y hay mucha gente que acostumbra ir al teatro, al menos en el centro cultural. Ya hay un público que sabe que de lunes a domingo hay funciones de teatro y que puede regresar las veces que quiere. Entonces, creo que la respuesta ha sido buena. ¿Es fácil vivir del teatro en nuestros días? Creo que sí, ¿no? Pero creo que más bien cualquier profesión ya necesita de todo el empeño y el esfuerzo y de buscarle por donde quiera, ¿no? Sí, sí, cierto. Como que ya somos muchos en muchas cosas, ¿no? Sí, exacto. Sí, es difícil por el hecho de que no hay tanta cultura hacia el arte, hacia el teatro, pero también hay mucha gente a la que le gusta. Entonces, pues es cuestión de enfocarnos en esa gente y hacer que más gente le guste y vaya al teatro. Sí, me refiero mucho a que la gente luego está en el celular y prefiere estar ahí chateando que ir a ver una buena obra de teatro, ¿no? Claro. Bueno, o meterse a un taller de teatro, ¿no? Sí, es que creo que la semilla del teatro se tiene que sembrar desde pequeño o en cualquier etapa de tu vida, obviamente, pero sí hay que constantemente estarla regando, buscar teatro, buscar como esta distracción, como dice el maestro, esta comunión, porque al final el teatro es un intercambio de emociones, desde el público hacia el actor y el actor dándoles, obviamente, pues el proyecto, ¿no? La creación de su obra de teatro. Entonces, pues yo creo que sí. Mira, qué buena definición acabas de decir, es como una semilla. De hecho, así se llama su taller, La Semilla. La compañía se llama La Semilla porque justo busca eso, sembrar justo el gusto por el teatro, por ser espectador o por ser ejecutante del teatro. Danos un... son vendedores, convénceme de que... convence al público de que tenemos que ir a este taller. Ok, pues mira, muchas veces también la educación teatral o la educación artística es difícil de alcanzar porque obviamente tienen ciertos parámetros y hay veces en que no se tienen o se necesita cierta posición económica para acceder a esa educación también. Y este tipo de talleres es para esas personas que tienen muchas ganas de hacer arte, de hacer teatro, de aprender, de hacer una comunidad, y que pueden hacerlo también. Muchas veces detienen el tipo de perfil que buscan, siempre buscan gente delgada, gente alta, gente blanca, cierto estereotipo, y en este caso solo buscamos que tengan ganas de hacer las cosas y apoyar sus ganas y enfocarlas a que aprendan a hacer teatro. También yo creo que a nivel de taller las habilidades corporales y mentales que puedes obtener son enriquecedoras, tanto hablar en público, tanto gestionar rápido pensamientos y acciones, saber controlar tu cuerpo, saber dominar tu cuerpo frente a 10 personas o a 150, es algo que en algún momento de tu vida se va a ocupar. Así sea para exponer, así sea para partir la piñata, pero al menos que todo lo hagas como de una manera consciente y no te vadas porque la gente te vea. Creo que es aprender a controlar que los demás te vean, es una habilidad muy importante y es parte del teatro. Que infinidad, creo que si nos ponemos a analizar los beneficios del teatro, ahorita mismo todos se inscriben. Exactamente. Claro, claro que sí, sí, definitivamente. O sea, debes de ser bien codo, se me olvida tu nombre. ¿Yo? Ponte ahí un papelito, ¿no?
él, ¿cómo se llama? ¿El mío? Sí. Habib. Javi y... Habib. Ok, Habib. 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 Ok, ok, perdón. Entonces, sí, definitivamente, sí, si la gente supiera lo que da el teatro, claro que todos entraban ahí. Desglósame un poquito los temarios, el temario que va a haber en ese taller. ¿Desde qué? ¿Cuántas sesiones dura? ¿Qué aprenden? ¿La práctica? Todo eso. Claro que sí, vamos a tener 5 meses de montaje y el 6º mes va a ser de 4 presentaciones mínimo garantizadas. Ya si se puede alargar la temporada, pues perfecto. Y en 2 meses vamos a ir viendo, obviamente, tenemos 8 canciones de música original que tenemos que montar, en los cuales, pues, al menos en el área que yo me voy a encargar, que es el montaje vocal, vamos a checar tesituras, vamos a checar respiración, postura, eso como lo más básico, ¿no? Yo creo los primeros días, pero ya avanzado también, dependiendo la tesitura, tiene arreglos vocales, entonces obviamente cada uno tiene que aprenderse su línea melódica, y creo que ese es el aprendizaje de tener como oído también para saber en qué punto va la canción y en qué nota estás tú, ¿no? Porque tal vez no es la línea principal. Eso como música, ¿no? ¿Usted qué diría como actuación? Bueno, en cuestión de actuación siempre es bueno el autoconocimiento, que conozcas tu cuerpo, que conozcas tus emociones, la manera en que te expresas, los gestos que haces. Obviamente es muy importante que tengan como herramienta la voz, el manejo de su voz, cómo ocuparla, cómo proyectarla, cómo proyectar con el gesto, cómo proyectar con el cuerpo, cómo crear un personaje y cómo estar en escena con otros personajes. Entonces, de pronto ya son demasiados pasos a la vez, pero son habilidades que ellos van adquiriendo y que los van haciendo mucho más, sentirse mucho más seguros en el escenario. En el aspecto de coreografías, porque no está aquí el maestro de baile, que es el maestro Elín Arias, excelente bailarín y con el cual ya hemos estado en otros montajes, es apreciación corporal, obviamente stretch, calentamiento, todo esto que se va desarrollando para que tengan más elasticidad. Y también algo que hemos recalcado es que vamos a hacer un taller de teatro musical donde desde el más pequeño, o sea, la edad mínima son 10 años, pero no tenemos límite de edad. Entonces comprendemos, venimos de musicales donde a nivel de baile era un baile muy pesado, o sea, era un cardio de baile, 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 canción, canción, y El Príncipe es más de posturas, más de actitud, más de movimientos. Siento que es un musical que en el aspecto de baile va a tener sus retos, pero no es completamente un cardio, sino que incluso personas más grandes, personas pues ya de una edad un poco más madura, pueden encajar perfectamente en este musical y creo que les quedaría muy bien. Claro, no hay límite de edad, ¿no? Exacto. Porque al final de cuentas todos traemos como un actor adentro que siempre quisimos ser, ¿no? Así es. Sí, creo que eso es una de las cosas más importantes de nuestro taller también, que la gente sepa que no importa la edad que tenga o si tiene algún problema de motricidad, etcétera, que puede hacerlo porque no hay limitantes. Fíjate que yo quería ser actor, pero me rechazaron como 3 veces. A mí los muertitos me salían muy bien, ¿eh? Quédese ahí, sí. Sí, ¿y usted les hace un casting a la gente que quiere entrar? No. Obviamente vamos a tener un tiempo... Lo que mencionabas hace rato, ¿no? Las ganas son suficientes. Exacto. Obviamente vamos a tener un lapso de propedéutico en el cual todas estas aptitudes, pues primero se las vamos a cultivar. Y de ahí ya vamos a hacer más que un casting interno, el obviamente ver qué perfil, porque hay varios perfiles en este musical, entonces ver qué perfil se les acopla más, pero nosotros no nos negamos a que alguien llegue y diga, yo quiero este perfil, este personaje, porque conecta conmigo de esta manera y voy a comprometerme en hacerlo, y tal vez es un personaje masculino y es una mujer, nosotros no tenemos ningún problema en esa cuestión. ¿Pero ustedes tienen que regular eso o no? Pues te podría adaptar, pero sinceramente las posibilidades y los convencionalismos del teatro permite que no sea un tema que de verdad nos atore en ningún aspecto. Todo en el teatro tiene una solución, todo. No hay un aspecto que de verdad te atore porque todo es convencional. Tú puedes dar una vuelta y hacerle creer al público que ya diste la vuelta y ya te fuiste a otro país. O sea, ya llegaste a Japón
y solo diste un convencionalismo. Creo que el teatro tiene una magia que es, entra en este sistema y acepta lo que se te va a dar. Todo va a ser un sí. No vas a decir, ay, eso no está pasando. No, claro que no, no, sí está pasando. Y lo vas a recibir y por eso va a suceder la magia. Eres un hombre sabio. Oye, hay una pregunta de Isabel Rojas desde la Ciudad de México. ¿Qué opinan sobre el teatro callejero? El que quiera contestar. Es muy valiente. O sea, yo lo primero que diría es muy valiente. Es algo muy hermoso. Es enfrentarte al público que ni siquiera te fue a buscar. O sea, tú fuiste y tal vez ni siquiera es el lugar propicio para eso, pero lo vas a hacer y creo que llevar el teatro a las calles es un acto valiente y es muy respetable y por lo tanto es algo que se disfruta. Yo sí he llegado a ver obras de teatro así en la calle y pues sí te detienes a... Y no solo obras, ¿no? Alguien tocando el saxofón, alguien cantando, creo que... Cualquier manifestación de arte, ¿no? Exacto. ¿Usted qué opina, maestro? Sí, yo también, en general, cualquier manifestación de arte y obviamente el teatro, pues sí, es un gran desafío hacerlo en cualquier lado y hacerlo en la calle más, ¿no? Porque no sabes qué puede pasar y tienes que valerte de tu voz, de tu cuerpo, de todo lo que tienes para hacer que la gente se quede ahí. Entonces... Me parece una opción súper válida y, como dice Aarón, súper valiente. Lo único que tienes es tu talento para tener a la gente ahí, ¿no? Exacto. Sí. Y está padre porque de alguna manera lo sacas como de su rutina. Se detienen unos segundos a verte y a lo mejor ya les dio otra cosa, ¿no? Ya cambió su ánimo. Sí. O no sabes si el mensaje que dio tu personaje, de alguna manera, de alguna extraña razón, hizo ahí una conexión. Y ya les llegó o ya cambió la decisión de alguien, el pensamiento de alguien. Claro. Es como el arte, creo que el arte tiene eso, ¿no? El transmutar emociones, el llevarnos a otro pensamiento. Es fácil como jóvenes, ustedes que están en una gran ciudad como la Ciudad de México, dedicarse al teatro. Me imagino que hay mucha oferta teatral allá, ¿no? No me imagino, hay mucha oferta teatral, ¿no? Hay mucha oferta teatral. La verdad es de que hay teatro, pero también hay que reconocer que el teatro de repente, pues sí encontrarlo, encontrar como tu lugar a donde te quedes, es complicado. A veces también entendemos que como hay mucha gente, también esa misma gente jala a su gente. O sea, en el teatro sí hay que reconocer que existen como cada quien sus gremios, las personas con las que trabaja, y esas mismas personas pues van jalando. Entonces, yo creo que, ¿sí? Se hacen grupos, ¿no? Exacto, y lo principal de esto es crear conexiones, o sea, que siempre, como en todas, creo que en todas las carreras lo principal es tener buenos contactos, o sea, saberte relacionar, saber que vean tu trabajo, y creo que tu trabajo también habla por sí mismo, ¿no? Ya te dicen, tú saliste en tal obra, me gustó mucho, deberías hacer casting en esto, y ya así poco a poco, pues vas creciendo, vas... buscando nuevos retos, aceptando nuevos proyectos. Sí, sí hay muchas oportunidades y posibilidades en la ciudad. También es muy competitiva, pero justo como dice Aarón, si sabes relacionarte, si sabes moverte, e incluso si comienzas a crear tu propia compañía, tu propio grupo de amigos o compañeros con los que funcionas y haces teatro, creo que es un poco más fácil. Porque además se necesita mucho valor para dedicarte al teatro, ¿no? Porque el ingreso no está asegurado, ¿no? Entonces, sí, eso sí. Me explico, o sea, no pagan los ensayos y eso yo creo que es muy loable que haya gente como ustedes que se dediquen al teatro. Sí, la verdad es de que en ese aspecto es complicado. Pero creo que el teatro pertenece a un camino que no pertenece directamente al sistema de que trabajas y te dan como un dinero, ¿no? Como el sistema de estar respaldado por una situación, como una oficina o así. Pero poco a poco te vas llenando de trabajo y llega un momento en que también los ensayos no duran siempre, ¿eh? Los ensayos duran un mes. Y ya de ahí, pues no vuelves a tener ensayos, ya sabes lo que tienes que hacer y ya es función, y ya luego ya tienes funciones toda la semana y agradeces a Dios y dices, qué bueno. No, me parece un poquito injusto que ensayan un tiempo, digo porque mi hermano es actor, ¿no? Ensayan un tiempo y luego hay temporadas de 4 o 5 semanas y chin, se acaba y dices, tanto ensayo, tanto talento para que...
para que no dure, ¿no? ¿Qué sienten ustedes respecto a eso? Pues es que creo que ahí radica lo difícil de la carrera, entre muchas cosas, por saber elegir los proyectos, porque hay proyectos en los que te pagan por porcentaje de taquilla según lo que entre o no entre. Hay otros lugares donde te pagan un sueldo fijo, haya 10 personas o haya 500. Entonces también es saber moverte y saber negociar ese tipo de cosas. Y saber, ¿cómo llegan ustedes al teatro? ¿En qué momento deciden que van a ser actores? ¿Hay un momento en su vida que dicen, yo quiero ser eso? Pues el de usted fue más marcado, ¿no? Usted siempre, él nació. Bueno, sí, la verdad sí es un poco trillado que lo diga, pero sí, desde chico tuve contacto con el arte, con el teatro, con la danza, con los conciertos. Entonces, pues sí, me enamoré del teatro desde muy chico y siempre, o sea, estuve en la primaria, secundaria, preparatoria, pedacito de otra carrera, y yo sabía que lo que quería era ser actor, o sea, nada más me importaba. Sí, contrario a mí, mi familia no era muy apegada al teatro. Creo que a partir de que yo ya me dediqué al teatro, mi familia ya fue al teatro, pero desde siempre a mí me gustó cantar mucho, mucho. O sea, yo cantaba en todos lados, era el que llevaba su micrófono a todos lados. Entonces, me gustó más canto, y de repente conocí teatro y lo junté en teatro musical. Entonces dije, esto es lo mío, esto es lo mero mío, porque estoy cantando y aparte me gusta mucho actuar. Entonces creo que poco a poco se fue realizando, y yo después ya de la prepa igual me dediqué como a la actuación y al canto. ¿Qué es lo que más te gusta? Bueno, acabas de decir la comedia, el musical, el drama. ¿Qué es lo que más, a cada uno de ustedes, qué es lo que más le gusta? Pues a mí sí, el teatro musical me gusta bastante. Hubo un tiempo, un lapso en el que hice obras de teatro muy dramáticas, muy tristes, y lo disfruté, ¿eh? O sea, también soltar la lagrimita me gusta. Y acá nuestro amigo. ¿Y usted, maestro? Maestro. Pues creo que me gusta todo tipo de teatro. Me ha tocado más hacer teatro infantil y teatro musical, pero el teatro convencional me gusta mucho, el teatro clásico. Pero en general, si tienes varios proyectos diversos, creo que es divertido como viajar de uno a otro. Dime sí. Una obra que te llene, que digas, yo quisiera hacer esta obra. Tú primero. Yo quisiera hacer el show de terror de Rocky. Esta la hizo Lupita Sandoval y Fred Roldán en alguna época, ¿no? Yo creo. Es que ellos hicieron de todo, la verdad. Ellos hicieron. Y justamente apenas estuvo en la Ciudad de México. Estuvo muy padre. Así es. Hubo una temporada del show de terror de Rocky. Bueno, en mi caso, creo que la obra que quisiera hacer es La Casa de Bernarda Alba. Es una obra que me gusta mucho, de Federico García Lorca, y le tengo muchas ganas. Muy buena. Quiere ser Adela. Ay, no. Sí. Oye, Ana María Rosales dice, bueno, saludos al programa, y dice, ¿qué tan redituable es el teatro actualmente? Yo creo que depende de cómo te muevas, porque creo que lo más importante es que no puedes olvidar que pertenece al mundo del entretenimiento y de los negocios. Entonces, creo que si una obra tiene su buena dulcería, sus buenas fotografías, o sea, si lo vuelves toda una experiencia donde no solo van a ir al teatro, sino llevarse el recuerdo u otras cosas, pues puede ser muy redituable, así como lo hacen los grandes musicales que te venden todo del musical y todo de la obra. Yo creo que sí se puede. Sí, yo igual creo que sí se puede. Igual, hace mucho tiempo una actriz me dio muy buen consejo, que es: el teatro va a ser uno de los amores de tu vida, pero también busca algo que te genere dinero, busca algo más. O sea, estás en el camino de la izquierda, ¿no? En el camino de la creación y de la libertad con el arte. Entonces, asegúrate que tienes también tus negocios de emprendimiento, de generación de dinero. O sea, no dejes al teatro como, esto. Porque va a llegar un punto en que tal vez sí. O sea, sinceramente yo en algunos puntos he dicho, el teatro, ¿no? Así, es todo. Pero no todo es romanticismo. Exacto. Sí, yo creo que
es importante y la pandemia nos enseñó a diversificar. Exacto. Los talentos, no solo hacer teatro, sino vender cosas, bla, 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 ¿no? Tantas posibilidades que hay. Hacerlo en video también. ¿Qué? Hacerlo todo en video, ¿no? En video también nos mandó. En video es mejor. En video es mejor, entonces hubo momentos donde estuvimos en obras de teatro así por video, fue un aprendizaje la pandemia. Como que se marcó una línea, ¿no? Antes de la pandemia, la gente para hacer un Zoom o algo se la pensaba y después ya ahorita ya es algo normal, ¿no? Ya, pues ya. Yo a veces mejor hago Zoom a mi familia y vive en la otra colonia. Pero, sí, no, sí es cierto, sí es cierto. El celular vino a cambiar el mundo, ¿no? No, señor, revolucionó. Sí, sí. Es otra situación por completo. Para bien y para mal. Así es. Yeah, muy bien, fíjate que dijiste algo muy importante que es la comercialización del teatro, porque muchas veces nada más es el evento, pero hay veces vendes esto, vendes lo otro, tomas la fotografía, entonces sí se debe de comercializar un poquito más, ¿no? Claro, sí, aprovechar que ya tienes ahí al público y le puedes ofrecer lo que tú quieras de la obra. Aparte de que, sí, claro, claro. La gente ya lo pide, ya lo exige, o sea, cuando hemos llegado a hacer obras siempre es como, y las papitas, y el refresco, y esto, entonces, mientras tú cubras las necesidades del público, puede ser lo tan redituable como tú quieras. Y si les gusta, se llevan la taza, el termo, o sea, el chiste. Cierto, es cierto, cierto. Todo parte de que hagas bien tu trabajo, de que si es una comedia los hagas reír, si es un drama, pues también los hagas llegar a lo más profundo de su tristeza, de su corazón, y que de verdad tengan como eso de, sí, me movió algo, me llevo este recuerdito, ¿no? Y a ver qué me llevo después. Cierto, pues porque a final de cuentas lo que dices es que ya los tienes ahí, pues ya hay que aprovechar, ¿no? Un poquito la venta, ¿no? O sea, también no es a la fuerza, no es de no se sale nadie de aquí si no compra, pero la misma gente es la que te lo pide, entonces pues hay que dárselo. El público siempre tiene la razón. ¿Qué opinan de los diferentes tipos de teatro? Voy a tomar dos ejemplos de él. Por ejemplo, aquí hay un teatro en Guadalajara que es una casa y la gente entra y sigue a los personajes ocurre un asesinato o algo, y sigue a través de los diferentes cuartos a los actores, y como que está muy involucrado. Y el otro es, sí les ha tocado ver los microteatros, ¿no? Claro. Que son obras de 5 minutos, 20 minutos. Denme su opinión de cada uno de ellos, por favor. Voy a hacer examen al final, ¿eh? Muy bien. Del primero creo que es una experiencia, ¿no? O sea, es como un recorrido, o sea, yo creo que más que estés sentado, pues vas acompañando toda la investigación, yo creo, policíaca. Muy buena. La verdad, a mí me gustaría escribir en algún momento una obra policíaca porque soy fan de las novelas policíacas. Entonces, yo creo que me la pasaría muy bien en el primer ejemplo. ¿No? ¿Usted qué opina? Pues yo pienso que cualquier forma de presentar la anécdota que es la obra es válida, así sea con un recorrido, así sea en microteatro, así sea en medio de un bosque, como sea, o mientras esté hecho de manera buena, de manera respetuosa, que todo sea coherente. Que todo sea coherente y que todo sea seguro también. Yo creo que es muy válido. En lo personal, los recorridos itinerantes, como los que dices, a mí me gustan mucho, igual que el teatro en corto, que tiene la magia de que tienes a las personas aquí, ¿no? Sí. Yo justamente de la obra que le decía que hice drama, fue en microteatro, en lo que ya era microteatro. Y fue la microteatro ahorita de la Ciudad de México, sí. Y era una obra posapocalíptica muy buena, pero estábamos encerrados en un cuartito con otras 10 personas. Era una actriz buenísima, Hasib Savage, y hacía un calor horrible, o sea, era muy cañón, pero de verdad te metías a la experiencia en microteatro porque pues no había de otra, estabas tú en ese cuarto y lo dabas todo, entonces fue un gran aprendizaje. Es un poco cansado porque tenía que llorar 6 veces porque es cada media hora más o menos y dije, bueno, fue un gran aprendizaje. Estuve en microteatro, no lo puedo decir, entonces estuvo padre, digo. Ya no existe aquí microteatro. No, ya no existe. ¿Ya no existen ni microteatros en todo el DF o qué?
Ya no. Yo creo que a partir de la sana distancia eso murió. Ah, ok, tienes razón. Sí, claro. Y es que sí, de verdad tenías aquí a la gente. Yo me acuerdo que lloraba y estaba aquí una persona casi casi. Sí. Sí, yo creo que eso justamente la sana distancia. Pero acaba de decir algo bien importante, pues la pandemia cambió muchas cosas, ¿no? Claro. Sí, pero afortunadamente pues ha resurgido. Sí. Este taller, por ejemplo, es presencial. ¿Cómo? ¿Ha resurgido la pandemia? No, el teatro. Ay, no, todos no. Platíquenos, yo sé que a los actores les pasan muchas cosas. Platíquenos algunas cosas graciosas que le han pasado. ¿Alguna cosa graciosa que le ha pasado? Anécdotas o lo que ustedes quieran. Yo tengo una del fin de semana, muy rápida. Aquí Habib Ali en Bella y Bestia, un poco de spoiler, es la bestia. Y entonces hay un momento donde está hablando con Bella, pero pues obviamente están discutiendo un poco porque le está diciendo que se va a quedar, ¿no? Y entonces le decía a un niño, no le grites a Bella, pero así del público, no le grites. Sí. Y todos los niños empezaron a gritar porque como uno ya decía, y a Bella, ¿no? Y eso se voltea y le dice, ¿qué le dijiste? Cállate. Y todos se rieron, o sea, la verdad es de que ahí se entiende que es una broma, que no es real, así que... Entonces, los niños también ahí estaban interactuando y se me quedó esa anécdota. Sí, los niños se involucran mucho, ¿no? Sí, y son así. Un público honesto, ¿eh? Son un público muy honesto. O les gusta, o si no les gusta, te lo van a hacer saber. ¿Y a ti qué te ha pasado? Ay, Recuerda, por favor, recuerda. Trata de recordar. ¿Que sea gracioso? Lo que quieras, una anécdota. Ay, gracioso, bueno, también en La Bella y la Bestia de pronto la máscara tiende a moverse, entonces de donde tienen que salir mis ojos, en lugar de salir mis ojos sale mi nariz, y mi compañero que tiene que estar sufriendo en realidad se está riendo de que me está viendo la nariz, y cosas así, cierres que se rompen, los cambios de ropa, el track que no entra... O el track que entra mal. El actor que se resbaló, o sea, siempre es una mentira. Oye, además tienes que tener la capacidad como para que todo siga normal y el público no se dé cuenta, ¿no? Realmente. Claro, sí, o sea, creo que esa es una regla primordial del público, o sea, a menos que la haya visto dos veces antes, no sabe realmente cómo va, o sea, solamente tú, entonces... Y aún así yo creo que aunque la gente lo conozca... Justo como hablaba Aarón de las convenciones, sabe que atrás de ese personaje hay un ser humano y que seguramente algo le pasó y lo resolvió y sigue. Hay gente que se lo toma mal, pero hay gente que lo entiende muy bien. De hecho, yo creo que es algo de lo maravilloso del teatro, ¿no? Sí. Cada obra es diferente por alguna entonación o algo, ¿no? Así es. Sí, totalmente. Muy bien. Oye, Daniel Orozco manda saludos al programa y dice que está muy chida la entrevista, que le gusta. ¿Y por qué dan a conocer el teatro local y no el teatro tradicional? ¿Tradicional? Dice, ¿cómo? ¿Por qué dan a conocer el teatro local, en este caso, me imagino, de las ciudades, y no el teatro tradicional? ¿Cuál es el teatro tradicional? Pues, bueno, está un poco ambiguo eso, si tradicional se refiere al teatro prehispánico o al teatro novohispano o al teatro clásico. En este caso, pues, como somos de la ciudad, pues es lo que estamos promoviendo, ¿no? Pero somos muy abiertos en los proyectos. La vez pasada hicimos Mamá Mía, el musical. Esta vez es un cuento de hace muchos años, entonces... Creo que ese es tradicional, ¿eh? Porque es un cuento ya de hace muchísimo tiempo. Es un cuento viejo y lo escribieron personas que tienen mucha experiencia en la historia del teatro mexicano, entonces pues puede ser tradicional de alguna manera. Sí. ¿Vale lo que cuesta el teatro ser actor? O sea, ¿vale lo que cuesta? O sea, a lo mejor tienes la obra y tienes la fiesta de tu sobrino, ¿vale lo que cuesta? Sí. Yo creo que sí, porque igual que en cualquier profesión, me imagino, uno se va haciendo como de su tribu, como de su familia, con las personas que a lo mejor... vas a convivir toda una temporada y todo el día y son con las que cenas, con las que platicas, con las que duermes. Y muchas veces, al menos nuestras familias, creo que entienden perfectamente que nuestra vida es estar dentro
de un teatro y estar ahí todo el día. Y creo que sí vale la pena. Además de que creo que uno sabe por qué elegir los proyectos. O sea, un proyecto te puede gustar mucho por lo bello que es y lo que te da, por lo mucho que ganas o por el prestigio que puede llegar a darte. Entonces, más bien tú vas eligiendo por qué lo eliges. Así es. ¿Lo cambiarían? No. No. Yo, todos los actores que he entrevistado, nadie cambiaría el teatro, pues dejar el teatro. Bueno, también entendemos que hay etapas de la vida, ¿no? Decir el no lo cambiaríamos, al menos ahorita, ¿no? Porque tenemos todo el compromiso, toda la actitud, inspiración de maestros que nos han acompañado, pero igual la vida cambia, ¿no? En algún punto tal vez nuestras prioridades son otras, pero pues siempre con fe de que esto nos acompañe porque pues nos sana. La verdad es de que yo creo que a mí me ayuda a ser una persona espiritualmente centrada. Porque si no, ¿Qué te ha dado el teatro a ti? ¿A mí? Sí, a cada quien. ¿Qué te ha dado? Yo creo que una buena gestión emocional, una buena autogestión emocional, un buen análisis de pensamiento y poder hacer catarsis cada que me subo a un escenario, o sea, el recibir la energía y yo volver a mandarla al público a mi lado, así como muy espiritual y muy esotérico, me agrada bastante. Siento que me depura y soy una persona más diferente después de bajarme de un escenario por el intercambio de energía. Eso a mí. ¿Qué me da a mí el teatro? A mí me hace sentirme exitoso porque dicen que el éxito a veces radica en hacer lo que te gusta, dedicarte a lo que te gusta, y si te pagan porque haces lo que te gusta, pues tienes éxito, y yo me siento exitoso. También me parece muy importante, como decía hace rato Aarón, el mensaje que dejas en las personas. Hay personas que te dicen, oye, tal familiar vio tu obra y fue lo último que vio en vida y se quedó con eso, entonces nunca sabes realmente qué es lo que le estás regalando a las personas o lo valioso que puede llegar a ser lo que les regalas. Muy bien. Oye, Miguel Ángel Flores, saludos a los invitados que están en una ciudad con mucha competencia, pero siento y veo que son jóvenes que traen su estilo dentro del teatro. Se nota que les gusta, vaya. Sí. Sí, sí, la verdad, sí. Sí nos agrada. Muy bien, porque además hay el... ¿Cuál es su sueño como actores? Antes, ahorita las redes sociales se abrieron mucho, ¿no? Antes, no sé, bueno, estás muy jóvenes, pero antes Televisa era todo, ¿no? Sí. Y ahorita las redes sociales, por ejemplo, podemos estar haciendo esto y difundiendo lo que ustedes hacen. Y ¿cuál es su sueño en el teatro? Pues yo creo seguir en el camino del teatro, así buscando, obviamente, llegar a el teatro musical profesional, crecer y presentarme en grandes lugares, tener proyectos de verdad que más que prestigio me den aprendizaje y me hagan desarrollarme cada vez mejor como actor y cantante. Yo creo que eso sería lo principal mío. Igual estoy abierto a lo que el camino pues me presente, ¿no? Los proyectos que se me vayan poniendo, pero en general yo creo que eso sería lo mío. ¿Sí? Ok, creo que mi sueño es tener una, bueno, ya la tengo, pero tener una compañía mucho más fuerte, mucho más forjada, que la gente conozca. ¿Tú eres como el director de la compañía? Yo, ajá, sí. Ok, digo, porque siempre se refiere a ti como usted. Sí, soy muy respetuoso. Es que soy mayor que él. Que la compañía de La Semilla tenga un lugar, que la gente lo conozca, que le guste el teatro, y por supuesto tener un espacio, ya tener un espacio, aunque te avientas un buen de rollos de papeles y leyes y bla bla bla, creo que ya te da una posibilidad como para, es como tener una casa, ¿no? Simplemente es como darle su casita al teatro. Eso creo que es mi sueño. Y ahorita La Semilla, ¿cuántos alumnos tiene o cuánta gente forma La Semilla? La Semilla, en realidad somos nosotros dos. Yo la fundé y luego él se volvió mi socio en La Semilla y juntos pues hacemos los proyectos de taller o hacemos cosas grabadas. Digamos que somos los pilares y contamos con amigos y compañeros talentosos y queridos que siempre vienen a nosotros
para levantar los eventos. Muy bien, sí, siempre, además el teatro es glamuroso, ¿no? O sea, siempre llama un poquito la atención a la gente. Sí, 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 tiene ese toque de glamour. Sí, 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 muy bien. Oye, pues tienen 5 minutos, traten de convencer a la gente que tienen que ir a su taller. ¿Qué van a obtener en su taller? Tiene un, no quiero dejar así como que algo en el tintero. ¿Qué costo tiene? Tenemos ahorita, el costo normal es de 1,500 al mes, con 2 clases a la semana de canto. O sea, en la semana vemos 1 hora de canto, 1 hora de baile y 2 horas de teatro. Hoy está muy accesible, muy accesible. Y sí, incluso ahorita tenemos una promoción para los que se están inscribiendo, como en este lapso de inicio, quede un poco más accesible. Incluso bajando a 1,200 y poderse quedar así ya la mensualidad, pues, por mes. Y pues esos serían nuestros costos. Sí es bastante accesible porque sobre todo buscamos que todos tengan posibilidad de entrar. En algún momento cuando yo igual estudié, pues estudiar teatro musical es caro, ¿no? La verdad es muy caro y buscamos que todos puedan llegar, que sí, obviamente es un esfuerzo generar esta cantidad que te dije, lo sabemos, pero creo que es más accesible y es algo que se puede lograr, si de verdad lo quieres, ¿no? Igual se pueden acercar a nosotros y podemos buscar la manera de que se logre. Así es. Claro que sí, va el amigo y el primo y la... O sea, se pueden hacer paquetes, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, claro. Y sobre todo si son elementos que tú dices, es que es muy bueno, ¿no? Está comprometido. Buscamos la manera. Sí, creo que este taller es un negocio. Es un negocio, pero es un negocio honesto. O sea, obviamente que sí queremos obtener algo de aquí, pero también dar algo, dar un buen servicio. Claro, claro. Pues ya es como solamente llevarnos cosas y ya hacernos millonarios, o sea, no va por ahí, pues. Sí, la verdad. Perdón. Dígame. Es que me da mucha risa que digas, dígame. Y además, se ve la honestidad y las ganas de ustedes, ¿no? De hacerlo bien. Sí, tenemos muchas ganas. Sí, aparte traemos música original, una obra original, o sea, traemos derechos para que cuando ya estemos bien, ya esté bien montado este proyecto, obviamente ya podamos difundirlo, a ver ya si después volvemos y ahora contigo ya te decimos, ya está la obra, va a estar en tales lugares, así nos fue en el proyecto que entrevistaste el primer día que empezó, porque pues podemos explotarlo, ¿no? Tenemos... la bendición de los que la escribieron, los que la adaptaron, entonces podemos hacerlo en grande y de una manera correcta. Y aparte también recalcar que nosotros en las presentaciones no obligamos a los alumnos a vender boletos, porque luego así es como, ay, tienes que vender tantos, y la verdad, pues también entendemos que eso es muy complicado. Sí, hay un cierto estrés, ¿no? O sea, si no vendes todos estos boletos, no te presentas, ¿no? O nos debes tanto. Yo vi el promo de ustedes en Facebook. ¿Les funciona las redes sociales? ¿Qué les funciona Facebook, Instagram? Platíquenos un poquito. Facebook, o sea, creo que nos funcionó bien Facebook porque tuvo bastante aceptación y se difundió. Llegó a lugares muy lejanos. La verdad es de que ahí en los parámetros, de repente antes tenía parámetros para la distancia, pero llegó a lugares, me escribió gente de Tapachula, de Guadalajara, porque yo soy el que anda ahí, el que tiene su celular conectado a Facebook, obviamente, y le llega. Entonces me decían, me encanta, pero es que estás muy lejos, ojalá vengas a Mérida, Yucatán, y yo, ay, ya tengo casa. Invítenos. ¿Cómo no? Voy a abrir un taller en Mérida. Me voy a abrir un taller en Mérida. Que es algo que le falla mucho a Face. Yo veo muchos anuncios y ya hasta que leo bien, ¿de dónde será? Si me explico, ya hasta que veo el teléfono digo, ah, es de acá o de allá. Sí, claro, ya cuando ves 777 dices, oh, esto, ese es el otro lugar muy Este fue el que me extorsionó. Maldito. Sí, pero sí. Entonces, ¿sí les funciona Instagram o Face? Face, la verdad, yo trabajo con Facebook y sí me funciona. Igual tengo otros proyectos, entonces funcionan bien. Nos funcionan de una manera. Hay veces pienso que alteran el algoritmo de Face para hacerte sentir así, como que llegaste a 8,000 personas, ¿no? ¿O qué? Lo que sí a veces siento, por ejemplo, yo en los parámetros, ay, aquí hablando de... Bueno, es que él es el experto. Se volvió un programa de informática, dime.
Tengo, sí, deberías saberlo de sobre todo cómo publicitarte y todo. A veces pones mensaje y te envía la gente mensaje, pero ya nunca más te vuelve a contestar. Y a veces yo creería que es como un mensaje que manda Facebook así. A eso me refiero. Entonces, sí, hay veces abren y sale la pregunta, ¿no? Sí, entonces, sí tiene sus ventajas, pero sus complicaciones. Y luego como que la gente necesita repetirle mucho. O sea, vendo camisa roja de talla mediana, ¿no? Sí, ¿no tienes esa, azul? Es la ley de la gente. O sea, ¿cuándo inician? A mí me decían que en mi publicidad pongo todo. O sea, a mí no me gusta andar con cositas ocultas. Yo te voy a decir todo, todo, todo desde el primero. Y me decían, es que es demasiada información para que lo lean. Y de todas maneras te van a preguntar y le digo, pues sí, pero ya al menos está ahí, ya lo tiene, ¿no? No lo va a tener que buscar, ya está ahí toda la información completa. ¿El volanteo todavía se usa? Bueno, me imagino que en el caso de ustedes la publicidad de boca en boca se usa mucho, ¿no? Sí, la verdad también mucha gente que ya viene trabajando desde Mamma Mía, porque el año pasado hicimos Mamma Mía y una pastorela, regresaron, o sea, es gente que regresó y que está ahí con nosotros y se sumaron nuevas personas, pero la mayoría es gente que ya está con nosotros trabajando. ¿En qué colonia se ubican? En la colonia La Joya, muy cerca del Metro Consulado y Metrobús Río Santa Coleta. Muy bien comunicados, ¿no? Sí, la verdad es de que queda como en buena posición de ambos, entonces funciona bien. ¿Algo más que quieran comentar? Lo que quieran. Tienen 4 horas y media. Pues nada, muchas gracias. Primero, muchas gracias por el espacio, por dejarnos hablar sobre el teatro y sobre nuestro taller. Y pues nada, a las personas de la Ciudad de México que estén interesadas en hacer teatro, en aprenderlo, que tengan las ganas y que tengan cualquier perfil, son bienvenidos. Sí, sigan nuestras redes sociales en Facebook, La Semilla Teatro. En Facebook yo estoy como Aarón Maldonado y Javib. Yo estoy como Javib Ali. Este programa se queda aquí, si quieres anótalo ahí. Bueno, si quieres me lo mandas por WhatsApp y lo anoto aquí abajo. Ah, bueno, perfecto. Gracias. Ya estás, pues muchas gracias, muchas, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes, excelente, chavos. Pues ya están, pues cuídense mucho. Ahí nos vemos en el taller. Cuídense, bye, gracias. Por la bye. Bueno, ellos son de La Semilla Teatro de la Ciudad de México. Hay que apoyar el teatro y bueno, parece que tienen un concepto serio y hay que apoyar definitivamente todo esto porque es, a final de cuentas, es cultura, ¿no? Nosotros nos vemos el próximo martes a las 4 de la tarde. Continúen aquí con la programación de Guanatos FM. Gracias.